Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al reencuentro con la información agropecuaria del centro del país una semana más, donde nuevamente la zafra de reproductores es el tema central sobre el cual estaremos tratando. Con un 100% de venta en vaquillonas y buenos valores conseguidos para los toros, pese a una colocación parcial, la cabaña El Telégrafo concretó su segundo remate anual en la Sociedad Rural de Durazno bajo el martillo de Ramos y García. Tenemos una genética que tenemos comercialización, nos propusimos a tener un piso en la venta en lo que es el valor de los toros. En el balance de la venta nosotros creemos que fue una venta aceptable, una venta buena. Tenemos todas las hembras vendidas, las hembras generales anduvieron en torno de los $750 y las hembras de plantel anduvieron en torno de los $930 con venta total de hembras. La venta de toros fue parcial, $340 de promedio de venta de toros. El resultado en los números no es malo, más allá de la venta que fue parcial en los toros. La cabaña tiene una genética de cierto nivel, que sabe que si no se vende a esos valores acá, tiene otro flujo comercial tranquilamente en otros lugares. Nos propusimos a no bajar de cierto nivel, y así es como comercializamos hoy aquí en Durazno, ¿no? La verdad que la torada estaba muy buena, torada toda de 2 años y vaquillonaje todo de 2 años. Al igual que el año anterior, estábamos muy conformes con cómo estaba la torada. Quizás el año anterior se vendió un porcentaje mayor de toros, el 100% de los toros se vendieron el año pasado. Este año andan en torno del 50-60% de la venta de los toros que estuvieron presentes en pista. Más allá de todo, quizás uno puso esa base y también esta semana hubieron 2 pantallas que fueron a la baja. Y la cuestión climática que habían advertido, y alertas de todo tipo, hacen que un poco estas cosas a veces no haya una comercialización total, pero bueno, lo que se vendió bien y creemos que la oferta estaba muy buena. Ya hay gente preguntando por la mercadería que aquí no se vendió para ver cómo se puede comercializar. Hubieron muchos compradores que repitieron el año anterior. Nosotros no es solamente el remate que se hizo el año anterior, sino que ya había una clientela generada de muchos años que comercializaba genética en nuestro propio establecimiento. Se repitió clientela y también hay gente nueva que apareció este año a comprar. Desde el escritorio responsable del martillo, Marcel Despó, evaluó esta instancia. Un remate bueno, parcialmente no se vendió todo, pero unos promedios muy buenos para lo que es el mercado hoy en día. Digo, sabemos que estamos pasando por una situación complicada, que nadie entiende mucho de lo que está pasando. Lo sufrimos la semana pasada en Plaza Rural, con los 2 días de remate, donde también estuvo muy trancada las ventas. Y bueno, y eso se reflejó hoy en la pista aquí. Pero igualmente, conforme con lo que se vendió, conforme con los precios, y bueno, y conforme con mucha gente que ya había comprado en años anteriores, compró de vuelta este año. La vaquillona se vendió 100%, pues en los toros tuvimos una venta parcial, pero a muy buenos precios. La cabaña tenía una idea de precio, que la respetamos y creíamos que era conveniente tenerla porque estamos ofreciendo una muy buena torada de una cabaña con más de 20 años en la Quiria del Bradford. Pienso más que nada que fue en todo un tema marcado, está pasando tu último remate. El mercado y su situación actual fue analizada por el operador para contextualizar el evento. La baja del gordo ha repercutido mucho en lo que es la reposición. En Plaza Rural, los terneros ya no valen 2.60 y 2.80 y eso el criador lo siente. Y a la hora de comprar un toro, lo siente. Toro de 4.000, 4.200, como arrancamos al principio de zafra, ya casi que ni quedan. Baja el ternero y bueno, el criador trata de comprar el toro lo más barato que pueda. Porque esto es un negocio y acá la gente está para hacer números. Y bueno, a todos nos gusta vender caro y vender todo. Hay momentos que no se puede y hay momentos, como fue el remate del año pasado, que en una hora habíamos liquidado todo. Son momentos marcados, Hay que seguir, porque lo importante acá es trabajar, las cosas se hicieron bien. Y bueno, hoy el mercado nos jugó una mala pasada, el clima en su parte nos jugó una mala pasada, pero bueno, contento igual. Subastados por Mega Agro, los ejemplares de la norteña cabaña Bayucuá llegaron por primera vez a Durazno, lográndose una colocación total con buenos valores. La verdad, un muy lindo remate, con una venta de vientres realmente excelente. Las vacas S.A. se vendieron muy, muy bien. Eran un grupo también de vacas muy buenas, muy seleccionadas, con muy buenas preñeces. El lote de vacas de pedigree también se vendió muy bien. Eran también vacas a parir en otoño, con buenas preñeces. Y bueno, y dentro de los toros hicimos un lindo promedio, y fue un remate ágil, teniendo en cuenta que eran la mayoría de los toros eran toros S.A., ideales para hacer lotes, como fue lo que sucedió, gente que precisaba lotes de toros grandes, y así salió, así que estamos muy contentos y muy conformes.
Tuvimos viejos amigos y clientes nuevos. Estamos convencidos de que los toros los van a probar y le van a andar muy bien, que son los toros rústicos que nosotros criamos, andan en cualquier situación. Si funcionan muy bien entre las piedras del basalto salteño y del norte, van a funcionar muy bien también aquí en el cristalino. Si bien desde Salto, Bayucuá siempre ha vendido toros para todo el país, es muy difícil conseguir esa gente que precisa lotes de toros, que vayan hasta Salto a un remate en especial. Por eso la idea de venir al centro, para poder acceder a esa gente que busca volumen con calidad, como son los toros S.A. nuestros. José Aicardi, desde Mega Agro, evaluó esta instancia y dio a conocer los resultados obtenidos hablando de números. Realmente un desafío importante tanto para la cabaña Bayucuá como para nosotros en este primer remate acá en el centro del país, donde también la apuesta conjunta ha sido a llamar a más gente o a más clientes a conocer la sangre de Bayucuá. Un proyecto que arrancó hace prácticamente un año, realmente para traer básicamente una oferta, en este caso de toros S.A. de 3 años, donde trajimos unos poquitos toros Pedri, que inclusive el toro Pedri destacado que había se vendió un valor importante. La idea es correrse un poco al centro del país para tratar de difundir más las sangres, ya sea en los toros como en los vientres. Estoy muy conforme, como en la cabaña, por haber hecho un remate muy ágil, con buena concurrencia, con 100% de ventas, con buen dinamismo en las ventas. Yo creo que había varios compradores por volumen que al final entraron en esa puja y alguno que iba por 2 toros, terminó comprando los 5 toros que había en pista. Bueno, creo que eso marca un poco lo que fue el remate. En términos de valores, muy conforme, creo que muy bien en los vientres, sobre todo los vientres de Pedri, realmente elegidos y muy bien. Y creo que la torada, lo que fueron los toros, los 5 toros de Pedri, hicieron $3.840, fue el promedio, con 4.560 de máximo y 3.480 de mínimo. Los toros S.A. hicieron $3.278 y toda la torada, que fueron 34 toros, hicieron 3.360, con una venta ágil y total. Y bueno, creo que el destaque realmente es un poco en lo que son los Pedri, es que en las 11 vacas de Pedri puro controladas hicieron $1.761 de promedio, 2.160 en el máximo, 1.200 en el mínimo, y las vacas S.A. que eran 58 hicieron un promedio de $1.299 con 1.320 de máximo, 1.260 de mínimo. Digo, creo que con esto es el 100% de ventas. Ya sobre el cierre de la zafra prácticamente, Aicardi hace un balance del desempeño de la misma a nivel nacional. Es una zafra que yo me la imaginaba algunos dólares abajo todavía de lo que ha venido, pero sobre todo capaz un poco más trancada en colocación, y creo que el punto más fuerte que tiene esta zafra es que se ha colocado mucho toro. Los valores los pone el mercado, pero a veces digo, lo que tiene que estar es la demanda, y creo que la demanda está, y soy de los que cree que ha entrado una primavera tardía y que ha habido un invierno largo y que durante el mes de noviembre vamos a seguir vendiendo toro. Los precios en general los pone el mercado, es importante que haya oferta y que haya demanda para que se haga mercado. Y creo que todavía, digo, la gente hasta hace muy poco, sobre todo en el norte del país, en algunas zonas, ha estado pensando en cómo acomodar sus ganados de cría. Recién ahora piensa para adelante en comprar sus toros. Con lo cual yo soy optimista a una fuerte colocación todavía por delante de las toradas. Creo que se han colocado a muy buen ritmo. En términos de valores podemos estar en un dólar, como dicen un poco los que llevan los promedios, abajo, pero creo que es normal para el volumen de toros que se ha colocado.